Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba. Eres el camino, la vida y verdad, con solo una palabra me sanará. Sé que con fe se mueve montañas entre mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer, todo es posible, si puedes creer. Y al fin aquí estoy, he venido a escuchar tu voz. En la mañana de hoy tuvimos un programa particular, sui generis, muy especial. Estamos iniciando una dinámica que contribuya a activar nuestros sentidos, a que nos enseñe a rumiar más la palabra que está viniendo en la noche para poder estar más atentos por la mañana. Y de esa manera, pues, he podido tener, no digo que más amistad porque somos muy amigos, no digo que más compañerismo porque somos muy compañeros, pero diría que hemos podido estrechar lazos con los compañeros que están en la mesa de trabajo y pues he podido enseñarles algunas cosas de lo que tengo con mucho gusto. Y bueno, es el ejercicio como lo estamos planteando. Bien, esperemos que mañana, pues es una reunión ya diferente, singular, fuera de la serie. Y a partir del lunes tendremos nuestras reuniones todos los días con 4 compañeros en vez de 5. Uno ha sido eliminado el día inmediatamente anterior y así sucesivamente. Entonces, es como que estamos aprendiendo, estamos estudiando, estamos removiendo las aguas, sacudiendo estanterías de conceptos viejos y de apreciaciones de tipo religioso. Y por otro lado, pues vamos edificando, fundamentando, cimentando, arraigando lo que tiene que ser edificado sobre la roca de la revelación, que es Cristo. Bien, vamos a aportar entonces algunos elementos sobre los cuales, pues, los compañeros tengan mañana para trabajar. Pues empezaré por una reflexión muy sencilla, y es que a medida que van pasando las generaciones, teniendo en cuenta los datos bíblicos, pues los antiguos patriarcas antediluvianos, los que fueron antes de Noé, las primeras 10 generaciones fueron personas que vivieron siglos y siglos y siglos. Entonces, gente de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 siglos y punta. Esto era normal. Ahora, pues, no, si tenemos alguna persona que llegue al siglo, a uno, eso es una cosa, pues, fantástica, extraordinaria, lo felicitamos. Todas las familias cuentan que la tía Gertrudis ya tiene 100 años. Bueno, pero en aquel tiempo, pues, no. A medida que va pasando las generaciones, pues, después dice la palabra que los días del hombre serán 120 años, después dice que serán en los más robustos 80, pero si no 70, y cosas así. Bien, ¿qué quiere decir con esto? Pues que hay una diferencia en los relatos de personas que viven mucho tiempo y personas que viven, pues, lo que se está viviendo hoy. Tenemos un Abraham casándose
a los 147 años de edad de luna de miel. A los 147. Y tiene otro runfla de hijos ahí. Entonces, pues es diferente. Hoy nadie se está casando a los 147, por favor. Ni a los 137, ni 127, sino a los 17. Ya son madres. Y a los 27 y 37. Pero, por favor, o 47. Pero ya. ¿Ves? Ese es... En la medida en que ha venido cambiando este fenómeno, que lo diría yo más sociológico que biológico, también ha venido cambiando pues todo el entorno familiar, y por tanto hablábamos de que Israel era muchacho, perdón, Isaac era un muchacho cuando cargó la leña y cuando fue llevado al altar de sacrificio por parte de su padre Abraham. Bien, entonces, una reflexión sobre eso. Dice la Escritura que cuando el niño fue destetado se hizo una fiesta, todavía estaba Isaac y estaba Ismael. Bueno, después de la fiesta dice el relato que Sara vio que se burlaba, etc. Había bullying, creo que es la palabra hebrea que utiliza ahí la Escritura. Entonces, bien, dijo, no puede heredar el hijo de la esclava con nuestro hijo. Y bueno, pasa lo que pasó. Y ustedes conocen el relato. Parece que hay un tiempo muy corto entre el destete del niño y la sacada de Isaac. Es posible que Ismael estuviera molestando al niño ahí, durante la fiesta del destete. Entonces, eso pues... podría ser, o inmediatamente después, en los días cercanos, en los días siguientes. Bien, aquí tenemos, vamos a abrir aquí la escritura, a ver si tiene destete o no. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara, que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Y vio Sara, o sea, hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado, y vio Sara. O sea, es posible que fue ese día o por ese tiempo muy cercano. Entonces, si Ismael tiene 14 años cuando nace Isaac, pues yo dije que el niño tenía posiblemente alrededor de 4 años cuando fue destetado. ¿Por qué digo que 4 años? Bueno, porque así como antiguamente vivían 900, 800, 700, 600, 500 años, pues también los bebés eran destetados más tarde. Y los niños eran niños hasta más tarde, y los muchachos eran muchachos hasta más tarde, y el hombre se casaba, pero pues si se lo hiciera a esas edades, hoy por hoy, pues sería muy anciano. Bien, eso por una parte. Por otra, o muy mayor, sino muy anciano. Miremos, por ejemplo, que... El registro de las escrituras nos muestra lo que eran las tradiciones en los días de la 600 años más o menos antes de Cristo. Aquí estamos hablando de los días de Abraham, ¿verdad? O sea, estamos a 2000 años de que nazca Jesús. Estamos bien antiguos. Muy bien, eso es importante para tenerlo presente, porque a medida que van pasando los años, pues los niños también los van destetando cada vez más rápido. En las escrituras deuterocanónicas
si ustedes tienen una Biblia en su casa que tenga esos libros, lo pueden mirar. En el segundo libro de los Macabeos relata pues una historia que, bueno, una madre es torturada y ejecutada junto con sus 7 hijos. Bueno, no, ese no es el punto. El tema es que en el capítulo 7, versículo 27, la madre está diciendo en su lengua materna, le dice a uno de sus 7 hijos: Hijo, ten piedad de mí, que te llevé 9 meses en mis entrañas, te amamanté durante 3 años y te crié y eduqué hasta llegar a tu edad actual. Entonces, ahí está registrado, y este texto tiene 26 siglos. Dice: te amamanté durante 3 años. Pero ya habían pasado, pues, más de 15 siglos o cerca de 15 siglos desde que Isaac fue destetado. Entonces, como los tiempos se van acortando, pues por eso yo digo que posiblemente hubiese sido de 4 años el tiempo que se amamantara en aquel tiempo. Después, en los días de los Macabeos, era de 3. Ya tiempo más adelante nosotros encontraremos registro no en la Biblia tampoco, pero sí un registro antiguo, lo pueden encontrar ustedes en el Corán. Los que tengan un Corán en su casa, les doy la cita en la Aleya 233 de la Sura 2. Dice textualmente: las madres amamantarán a sus hijos 2 años completos. Esto es para quien quiera completar la lactancia. Entonces, el Corán pues trata todos los aspectos personales, familiares, sociales, comerciales. Es un libro que entra muy en detalle a todo. Y bueno, por supuesto que también lo recomiendo leer. Yo recomiendo leer lo que sea. Yo recomiendo leer, porque pues un pueblo que no lee es un pueblo sin conexiones neuronales, y es muy difícil que obtenga las grandes victorias que anhela si no se prepara, si no se prepara, si no tiene un entrenamiento. Tienes que tener entrenamiento. Las personas pagan dinero para ir a los gimnasios, para sacar un poco de masa muscular, pero el músculo fundamental al cual se le refirió Shakira a un hombre que se gana la vida a las patadas, que fue su marido, le dijo pues que así como se iba al gimnasio a entrenar bíceps y pectorales, pues que no le sirven para pensar, pues ojalá entrenara el músculo fundamental del cerebro. Entonces, si quieres darle el amén a las promesas de Dios, recuerda, lejitamén y imún son dos palabras que comparten raíz con emuná, con emuná. Si somos hijos de Abraham, las obras de Abraham haríamos. Ahora, si a mí me preguntan, ¿tú tienes como prioridad uno a hacer las obras de Abraham? Digo, no. Hacer la obra de Jesús, porque si somos hijos de Jesús, las obras de Jesús haríamos. Entonces, y él dijo: el que cree en mí, no sé si tú creas en él, no lo sé, pero Jesús dijo: el que cree en mí, tú o yo o cualquier otro, las obras que hizo Abraham, no, eso no dijo, las obras que yo hago, él las hará, y aún mayores. Entonces, pues yo le presto más atención a esa palabra porque, pues como dijo la tía Gertrudis, Coca-Cola mata tinto. Entonces, pues claro, es un tribunal superior, es una instancia superior, porque como dijo Jesús, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, esa fe, esa firmeza, esa roca, esa fidelidad, ese amén,
porque es la certeza de lo que se espera. Uno dice, amén, eso es así y así va a ser. No será si no hay el legitamén y el imún, si no hay entrenamiento. No va a llegar así, no va a descender así del cielo. Ayer me decía uno de los compañeros de la mesa de trabajo, hablando después de la reunión, porque nosotros tenemos siempre una reunión después, y bueno, nos compartimos así como lo que somos, como amigos. Y entonces uno de ellos dijo la frase, no, pero ¿cuándo llegará la unidad del pueblo santo? Y entonces le dije, hermano, tú estás esperando la unidad. Porque aquí hay personas que están esperando así, mirando hacia las nubes, esperando a Jesús, esperando la unidad, esperando que sucedan las cosas, esperando que sucedan los milagros. Nosotros tenemos que hacer que suceda todo eso. Todo lo que queremos que suceda, tenemos que hacer que suceda. La unidad tenemos que construirla nosotros. Así como los judíos están esperando su tercer templo, pues si nosotros queremos que el templo nuestro, que es el cuerpo de Cristo, aparezca sobre la tierra, edificado con piedras vivas, pues tenemos que hacerlo nosotros. Señor, envía a tus ángeles del cielo, nosotros vamos a seguir aquí en nuestra ignorancia y en nuestra mediocridad, en Cristo Jesús. Amén y amén. No, esa oración no va a tener respuesta, mi amigo. Entonces necesitamos ese entrenamiento. Bueno, estábamos en que él se destetaba posiblemente a los 4 años en la edad de Isaac, ya a los 3 años en la edad de Judas Macabeo, ya a los 2 años en la edad del profeta Mohammed o Mahoma, que es el mismo, 2 años. Ya hoy, pues a un niño le va bien si pudiera estar 1 año con su mamá. No sé la ley de maternidad cuánto les da, 4 meses. Ustedes me corrigen ahí en el chat, yo hace rato que no doy pecho. Pero eso se va acortando el tiempo. Llegarán los días de 3 meses, después los de 2, los de 1, después sin leche materna, etc. Entonces el mundo va hacia el desafuero en una dirección, nosotros seguimos creciendo en el conocimiento, en estatura, en gracia, en sabiduría, en poder, en todo. Entonces, bueno, porque alguien dirá, pero ¿de dónde saca usted cosas? ¿De dónde se imagina? No, pues, no es asunto de imaginería, es asunto de preparación, de trabajo, de años, de investigación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, también citábamos que Ismael fue el primer circuncidado. Hoy por hoy, pues el judaísmo es pues, algo tan, tan noble, tan bien aceptado a nivel mundial, a no ser que seas Adolfo Hitler o faraón, pues bueno, el judaísmo, claro, honorabilísimo, respetabilísimo. Y entonces, pues, los hijos del mandamiento, los que llegan a la edad de presentarse, digamos, ya en sociedad, ya son hermanos, ya son judíos realmente, se les celebra el Bar Mitzvah. Y esto sucede a los 13 años. Pues los judíos no lo han reflexionado, o no lo sé, pero es una conmemoración al primer circuncidado, que fue Ismael. Que Ismael fue circuncidado a los 13 años. Ismael, sí. Ismael, el padre de los ismaelitas, de los malos, malos islámicos. ¿Ves? O sea, se comparten ahí la raíz y se tapan con la misma cobija sin saberlo. En fin, entonces, pues nosotros vamos así, andando en la luz, como hijos de la luz, y entonces simplemente vamos viendo y vamos entendiendo que la circuncisión es en el corazón, ¿no? Es exactamente, es una tipología la que le hace Abraham a Ismael y después a sus hombres de su
casa, de su campamento y el que se hizo a sí mismo, etcétera, etcétera. Entonces, ese cumplimiento de Deuteronomio 10:16, circuncidad del prepucio de vuestro corazón, pues parece que pasara desapercibido, no lo menciona nadie, no lo menciona ninguno de los jueces, ni ninguno de los reyes, y casi ninguno de los profetas, excepto Jeremías. Jeremías en el capítulo 4, versículo 4, a ver, lo leemos por aquí, ya que tenemos Biblia, pues aprovechemos. Circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. Es la única referencia que vas a encontrar en toda la escritura de lo que es las escrituras hebreas, o el Tanaj, o el Antiguo Testamento. O sea, lo dice Deuteronomio y solo Jeremías soltó esa perlita así. El resto no lo dice Isaías, ni no lo dice Ezequiel, ni Daniel, ni Oseas, ni Joel, ni nadie. Y después no lo dice Mateo, ni Marcos, ni Lucas, ni Juan. No lo dice nadie, no lo dijo ni el Señor Jesús, habló de eso directamente. ¿Sabes quién lo va a decir? Pablo. Por allá soltó Pablo una cita en Romanos capítulo 2. Voy a leerla, que aquí también la tengo. Pues me imagino, porque está la Biblia de papel. Generalmente la Biblia tiene todas las citas. Es como el libro de registro médico, un libro de consultorio. ¿Qué hay ahí? Pues todas las citas. Jeremías capítulo, perdón, Romanos capítulo 2. Aquí está. Capítulo 2. No es judío, dice el versículo 28, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Eso no es circuncisión, mire. Sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra. Óyeme bien esto, en espíritu y no en letra. En espíritu, tenemos que circuncidarnos en el espíritu. Por eso el gran tema de la reunión de anoche, que no fue tocado en la mañana de hoy, era precisamente eso, que es la demolición de todo un antes de Cristo. Pues la señal del pacto era para varones. Las mujeres no tenían señal. Pero ¿cómo estaba profetizado? ¿Cómo estaba anunciado desde los días de la muerte de los primogénitos? La señal de la sangre en el dintel de la puerta de la casa era para los que estaban en la casa, no para los varones de la casa, sino para los que estaban en la casa. Y la muerte de los primogénitos, pues eran los primogénitos, los que abrieran matriz, no varones, sino primogenitura. Y si era una mujer la que había primogenitura, así la escritura no le gusta registrar mucho eso, pues había mujeres que nacían primero. Mi hermana mayor era mujer, abrió matriz, era la primogénita. Y por si las dudas, vino una segunda, mujer también. Entonces, yo vengo a tener una primogenitura espiritual y vengo a ser como el sacerdote de la familia, vengo a ser el padre de mis padres espiritualmente. Y vengo a ser el primogénito espiritualmente. En lo natural, pues no. Obvio no. Porque yo fui el tercero, el tercero. Entonces, en un pacto donde no había espacio para la mujer, pues hay que hacer una nueva creación con un nuevo Adán para que salga una mujer y pueda hacerse, no como el primer pacto que se hizo con Abraham, ni como el segundo pacto que se hizo con Abraham. El primero fue el de los animales partidos por la mitad,
el segundo es de la circuncisión, sino el tercero, que es en Cristo. Entonces ya con la circuncisión de corazón, ya. Levante la mano el que tenga corazón. Pues todo el mundo, hombres y mujeres. Pero antes era solamente levante la mano el que tenga prepucio. O levante prepucio el que tenga mano. No, eso ya. Las cosas viejas pasaron. Ese era el punto central de ayer. Pero bueno, el tema es pues que ya no es en la letra, sino en el espíritu. Recuerden que Jesús fue el que dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Bien, entonces fue Jeremías el hombre que citó esa perlita que estaba ya perdida en medio de la ley. Bueno, puntualmente Jeremías murió en el año 685, ¿sí? En el año 585, el año en que Nabucodonosor llega, pues todo el imperio babilónico, pues arrasa con el reino de Judá, con Jerusalén y hasta con el nido de la perra. Jeremías llevaba tiempo profetizando eso. 585. Es el año en que llega Nabucodonosor. En ese mismo año le tocó a Jeremías salir. Bueno, él murió con su corazón angustiado, posiblemente en tierras egipcias. Pero el punto es, él vivió hasta ahí. Así como Moisés vivió hasta que entró en la tierra prometida, el pueblo. O Juan el Bautista vivió hasta que llegó Jesús. Y se alcanzan a encontrar los dos sucesos. Moisés y el río Jordán. Se alcanzan a ver. Moisés lo alcanza a saludar así de lejitos. Mírelo ahí, mírelo ahí. Y Juan alcanza a ver a Jesús. Mírelo ahí, mírelo ahí. Sí. Y Jeremías alcanza a ver la destrucción de Judá. Entonces, tremendo. Él ya había sido acusado de blasfemo porque él profetiza, por ejemplo, el fin del templo y lo dice delante del templo. O sea, un profeta profetizando delante del templo de Jehová diciendo este templo va a ser destruido y viene Jesús y dice lo mismo siglos después. Pues no, eso no lo aguantan. Entonces fue acusado de blasfemia. Y porque era una profecía que no gustaba. En estos días hay profecías que gustan y hay profetas que reparten miel a diestra y siniestra, entonces, wow, tú serás rey sobre 10 naciones, tú sobre 20, tú sobre 1000, tú no alcanzas las naciones de este mundo, Dios te dará una federación de planetas. Entonces, pues, para esos políticos del reino de las tinieblas, pues, hombre, claro, siempre tienen unos áulicos y seguidores porque están profetizando mentira, pero Jeremías dijo, Egipto no salvará a Judá de Babilonia, porque Babilonia venía y Judá tenía la esperanza de que Egipto, que tantas veces le había ayudado, nuevamente extendiera su brazo militar y les ayudara. Entonces, pues no pasó. Entonces, bueno, esto es un poquito el contexto, esto es un poquito el contexto de la historia, las piezas del rompecabezas nuevamente, lo desarmamos nuevamente, lo juntamos para ver si se le da enfoque, si tiene más cuerpo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, pues vamos a seguir profundizando, por supuesto. Esto es así una capita. Mañana contestamos preguntas sobre esto y pues, si es el caso, profundizamos o por donde los compañeros se quieran ir. Pues, bueno, en fin. Entonces, mis queridos amigos, ya nos veremos entonces en la mañana. Será
un gusto. Solo me resta desearles una noche reponedora de energías, descanso bueno, y mañana tendremos una reunión singular, una reunión de neto y puro amor de 24 quilates. Y quedamos listos para cerrar la semana. Las reflexiones de esa reunión las desarrollamos en la noche y ya quedamos 0 kilómetros para empezar la semana en nuestra dinámica de un compañero eliminado cada día, pero eliminado entre comillas, porque pues resucita al día siguiente y así sucesivamente. Bueno, entonces ya ustedes entendieron y no los quiero fatigar más. Un abrazo inmenso para todos, una feliz noche, mañana nos vemos, descansen bien para que puedan madrugar y estar bien despiertos. Hasta entonces. Llega la noche y me llamas, sé que tu promesa no acaba, eres el camino, la vida y verdad. Solo una palabra me sanará. Sé que con fe se mueve montañas, entra en mi vida y mi casa. Por medio de tu amor sé que puedo vencer.